Casi me termino de cambiar. Ahorita estaremos rodando. Espero que dure. La bolsa. Exacto. Yo en teoría lo puedo decir que sí. Pero en teoría. Sí, acostado. Acostado demasiado. Lo deduzco. Lo deduzco de esa manera. Variables. También, por supuesto. Tiene detalles. Detalles sin permiso. Detalles no los puedo. Los puedo contar. Pues a mí me dijo. Vete corriendo y ya la variante se va a hacer. Ya está fresquito.
No me emocioné. Me emocioné al principio. También en eso. Oh, huevo. Venía rápido el camino. Aquí estamos. Tengo que seguir. También me puse a descansar un rato porque, pues la verdad, ya estaba cansado. Estoy a la velocidad de 2 Shimano y 7 Sprint. Show que nos espera, porque no tengo ni agua. Pues ahorita voy a poner el casco, voy a andar con el hierro, vamos a ver qué show. Pues probando la bici más que nada, porque siendo que el volante, pues no sé si tenga buen agarre, pues tiene mucho aceite y diría que se puede destornillar, pero hasta ahora ha jalado bien. Lo estamos probando el camino donde subimos esta subida. Que se va mirando. Respiro, porque la verdad, pues me cansé. No me lo quise poner allá porque se me daba muy nuez, o no sé cómo le podría decir. Voy a poner mi gorra por aquí por si me quiero quitar el casquito. Espero que no me caiga. Este es el casco. Voy a reacomodar mi bolsa. No me puse el otro guante, pero bueno. Vámonos. Uy, siempre quise usar un casco. No está bien abrochado el casco, pero
siente ajustable, se siente que sí, sí, es, sí tiene buen agarre para este viento que se acerca. ¡Písale! Bueno, voy a bajarle porque la subida cuesta. Necesito un poco de energía para ir más adelantito. Ya vemos una casa abandonada. La calor ya disminuyó y está súper hiper mega súper cooper súper hiper súper chabra relajado. Hermoso lugar de montañas lleno de este extraordinario cactus. Unos pajaritos en el cielo que me acompañan. Y pues, ya no se pida nada. Hombre, hombre inteligente. Ay, pero hay una variación. Me duele la pierna derecha y no sé por qué. Porque quizás no me calenté cuando vine en la terracería. Y venía como loco. Se le bajo otra vez aquí. Uy, ya se cambió. No ha pasado ni un carro y eso es agradable. Oh, y justo va pasando un avión, pero dudo que se vaya viendo. Se ve bonito. Ok, se acerca un carro, voy a pisarle. Porque también se acerca una increíble bajada. Y se ve bonito, descomunal, amplio. Me le pegaba el salazo. Uy, uy, uy. Otra agua, me voy a deshidratar demasiado. Pero la temperatura es buena, así que no creo tanto.
Me duele un poco el trasero. Y en un carro allá atrás. Era mi ilusión. Pues no se quiso bajar. La velocidad. Un calorcito bello. Ok, me di la cuenta en la cámara que no está grabando bien. Necesito hacerlo lo más posible, ponerlo todo hacia arriba. Exactamente media hora. Más rápido con un auto, sí. Pero no declina. Exacto. No puedo dudarlo. Dar la vuelta. Sí, y
ya no traigo pues agua. Voy a tener que regresarme. Uy, hijo, hijo. Creo que he caído. Ya se me está viniendo. Siempre cuando no otra. Mi objetivo es llegar al puente. Ya me lo llevo. Descansa segundo. Estoy en salto.